Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a una mujer que es muy, pero muy guapa. Todo el Perú la conoce porque desde muy chiquita ella hizo comerciales, tiene un rostro perfecto para la publicidad. Y claro, luego fue parte del crecimiento de los niños porque hizo un programa que revolucionó, un programa infantil que creo nunca más se va a volver a repetir en toda la historia. Los viejos como yo seguimos cantando las canciones de Nube Luz. Ella también es actriz, ¿no es cierto? También es una tremenda emprendedora porque ahora con tres de sus amigas pues paran haciendo shows, están trabajando duro y parejo. Pero en el principio de los tiempos, la señora Paola Almendra Gomelsky Duarte fue una modelo. Y ha hecho también de su vida, de su carrera en el terreno del espectáculo, un modelo, porque Almendra nunca ha estado metida en escándalos, ha hecho una carrera limpia, transparente, trabajando sin hacer daño a nadie. Así que la hemos invitado. Ah, también trabaja en la radio, actriz, ha estado en la televisión. Es modelo, es comunicadora, es diseñadora. Ya, pues Almendra es 4x4, todo terreno. Y le tengo que dar la bienvenida, porque además yo le tengo mucho cariño y la respeto por todo lo que ha logrado en esta vida. Así que, Almendra, gracias, bienvenida. Gracias mil. ¿Qué tal presentación? Por Dios. Por eso es de modelo ya fue hace bastante tiempo. No, sigue siendo. No, bueno, eran otras épocas, pero sí, he hecho de todo. La verdad es que me faltaba radio y estoy bien contenta de hacer radio. ¿Qué tal la experiencia? Increíble. Ahora entiendo por qué la gente tiene tantos años haciendo radio, los locutores, ¿no? Claro. Porque es un lugar cómodo, te sientes muy cerca a la gente. Y la cabina siempre es acogedora. Siempre es acogedora. No estás pensando si te están mirando, tú no, solo igual hablas, estamos fluye. Ahí como queriendo poner camaritas porque es muy gracioso lo que pasa detrás de la cabina, ¿no? Dentro de la cabina, en los comerciales, así que es bien. ¿Pensaste mucho antes de entrar a la radio? Pensé mucho por el horario. Estoy bien temprano, estoy de 7 a 9, pero en realidad me encanta el horario porque te deja después todo el día libre para hacer mil cosas. Y como de verdad no paramos, como tú dices, no paro mil cosas. Pero eso está bien, Almendra. Sí, no me gusta parar. De hecho, cuando, no sé, tengo esos tiempos que uno a veces aparecen de la nada y dices, voy a descansar un ratito. Primero no duermo siesta, no me gusta dormir siesta. Siento que pierdo horas de la vida. Y entonces, cuando no tengo nada que hacer, me tengo que inventar algo. Ya. Pero has tenido tiempos de para, digamos, porque tú... Como todo el mundo. Claro, y además tu carrera, que yo siempre digo, ustedes las actrices, las conductoras, en fin, las personas que son del reino del entretenimiento, tienen una vida bien inestable, que el público no lo toma en cuenta y hay que estar bien, ¿no? Hay que tener un temple general, bien fuerte para resistir. Exacto. En general, la gente que trabaja en el medio televisivo, en el entretenimiento, como tú dijiste, es de altas y bajas. O sea, un día estás acá, otro día no estás. Y nadie puede saber el tiempo, porque va a depender, y ahora más que antes, ¿no? Porque antes solo existía la televisión y la radio. Uh-huh. Ahora tenemos tantas formas que hoy día la televisión no es el único modo Correcto. De poder llegar. Más bien, todo lo contrario. Ahora puedes llegar de todas formas. Entonces, eso también te da una mayor apertura, te da la posibilidad de ser un poco más pulpo y estar en más lugares a la vez. ¿Cuándo aprendiste que podías estar en la cima y al día siguiente sin chamba? ¿Qué día? ¿En qué momento fue la mayor lección de lo que acabas de decir? Que todo es un sube y baja. Bueno, cuando yo salgo de Nube Luz, salgo para hacer mi propio programa en Canal 2. Entonces, ahí hice Almendra durante 3 años. De ahí se tomó el canal. ¿Cuántos años tenías cuando terminó Nube Luz en tu tenía vida? Tenía 24. Correcto. Y luego toman el canal y nos sacan a todos. Nos quedamos sin programa, o sea, cambia toda la programación, cambia de dueño, cambia toda la programación y efectivamente nos quedamos en el aire. En el aire. Y yo tenía una productora que producía el programa, era coproducción con el canal. Entonces nos quedamos sin nada. En esa época no existía todavía, existía el internet recién, o sea, redes sociales no existían, no existía nada más. Entonces, bueno, a ver qué se podía hacer y estuve bastante tiempo sin chamba. Trabajando, haciendo cositas para otros, produciendo para otros, pero yo, digamos, personalmente sin chamba. ¿Ya estabas casada?
estaba ya divorciada, divorciándome. Ajá. Claro, claro. Y y en ese tiempo ya estaba empezando a salir con Tito. Tito. Me había divorciado. Claro, ahora, tú has estado siempre acostumbrada a la cámara, desde chiquita. Sí. ¿Cuándo fue tu primer comercial? ¿Cuántos años tenías? Tenía 10. Ya, digamos que para una mujer que la mayor parte de su historia, ¿no? Más de 40 años, ¿no es cierto? Frente a la cámara, hay que tener no solo agallas, sino un temple bien fuerte, Almendra, porque ha sido muy sobreexpuesta desde niña. Sí, porque, a ver, mi mamá había sido modelo cuando era muy joven y ella no le gustaba el ambiente del modelaje. Uh-huh. Entonces nunca fue de llevarme a los comerciales y esto, pero teníamos una tía que era conductora de televisión en Argentina, Colomba, muy conocida, y un día me llevó al canal acompañarla a ella, y alguien me vio y me dijo, y yo era muy tímida, Milagros, y en el fondo sigo siéndolo un poco, entonces era muy muy tímida. Entonces esta tía, mi mamá, le dijo, oye, esto le va a hacer bien para que se suelte, ¿no? Para que no tenga tanta vergüenza. Correcto. ¿No? Y nada, y me pidieron para hacer un comercial. Mamá dijo, ok, la llevo, y ya nos vinimos para Perú. Y en Perú empezaron a llamarme para hacer comerciales donde mi mamá siempre me acompañaba. Pero mi tema de la vergüenza, esto continuaba. Y yo no lo veía como que este iba a ser mi futuro. De hecho, cuando ya decido estudio diseño de modas, quería estudiar diseño textil porque mi papá era ingeniero textil y no existía esa carrera aquí. Y de hecho vienen a Perú por el trabajo de tu padre, claro, ¿correcto? Exacto. Uh-huh. Entonces ya, bueno, me pongo a estudiar. Y llega la propuesta esta de Noveluz, de casualidad. Sí, había hecho comerciales y todo lo demás, pero ya no había sido conductora, imagen de... No. No. Claro. Pero ya tu rostro era de los, sí, catálogos de Yambá, sí, la hacía, claro, rato. Había ya chambeado y con eso me había pagado mi carrera de diseño, ¿no? Que la terminé, pero nunca la pude ejercer. O sea, ¿podríamos decir que desde los 10 años ganas tu plata? Sí, claro. Ay, Ali. Sí. Sí, claro. Y tu mamá era una persona que te enseñaba a ahorrar, que te, sí, decía, a ver, Almendra, vamos, ¿qué vamos a hacer con, sí, este, sí, mi mamá además tenía mi cuenta. Y no yo era una madre explotadora. No, al contrario, más bien ella, uh-huh, si podía convencerme de que no me dedique a esto, me hubiera convencido. Pero sí, después entendió que yo tenía esta doble como personalidad, ¿no? Frente a la cámara, o sea, me ponía frente a la cámara y era otra. O sea, me encantaban las pasarelas, por ejemplo. Entonces, claro, yo ahí me sentía que realmente podía ser otra persona. O sea, me vestía y era un maniquí, pues, ¿no? No, no, claro, tenía que ser yo. Entonces, ¿Y cuándo fuiste consciente de que eras muy guapa? Lo que pasa es que, al contrario, yo de chica tenía muchos traumas porque era muy alta para mi edad. Yo tengo esta estatura de los 10 años, 1.75 desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Claro. Entonces era la última en la fila, no tenía con quién bailar si iba a una fiestita, no, todos eran bien bajitos, todavía no crecían. Era muy pecosa, muy pecosa. Y los pelos, yo era Laura Ingalls, literal. Y yo odiaba a Laura Ingalls, quería ser Mary, pues, ¿no? Entonces, y no, pues, entonces, y te hacen bullying por todo en el colegio, ¿no? Que si eres bajo, eres bajo, si eres alto, eres alto, si eres flaca, eres flaca, y era muy flaca para mi estatura, o sea, realmente sí tenía, era un dibujito animado, entonces, Ajá. ¿Y dirías que en el colegio no la pasaste tan bien? Creo que, a ver, tengo muy buenos recuerdos. Pero esto, digamos, sí condicionó un poco mi niñez, ¿no? O sea, al ser diferente. Luego ya todo eso que era diferente y ocasionalmente renegaba de ello. Se volvió un atributo. Se volvió un atributo, claro. Inclusive mi nombre. Yo, claro. Mi mamá quería que me llame Almendra desde mucho antes de nacer. Pero en Argentina no se permitía poner nombres distintos al santoral. Entonces no le dejaban. Yo estuve 3 meses sin nombre. Y mi mamá R con R hasta que lo consiguió, lo logró. 3 meses de nacida y sí. No eras nombrada. No. Entonces, claro, la jueza le dijo que, señora Sage, póngale Almendra, pero antes tiene que poner un nombre normal. Y mi mamá ahí mismo, no sé por qué, se le ocurrió Paola. Entonces ya, yo usaba el Paola en el colegio.
Y a mi mamá entraba para cualquier cosa y yo la miraba como diciendo, no se te ocurra decirme Almendra, porque si sí, después de todo lo que me decían, encima me llamaba Almendra, ¿tú no, te imaginas te lo que iban a hacer? Obvio, doble no, bullying. No. Doble. Entonces, pero Almendra es un nombre tan especial. Claro, después ya cuando empiezo a hacer casting, ¿no? Claro. Y todo, era muy fácil memorizar mi nombre. Y como mi apellido no es tan fácil de decirlo bien, entonces Almendra era la única. Almendra, pues, claro. Almendra Gomelski, ya está. Claro. Ya, entonces, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Te acuerdas? Sí, me fui a comprar regalos para toda la familia. No me quedó nada, no me quedó nada. Le compré, me acuerdo clarito, una correa a mi mamá, le compré una cigarrera, en esa época mi papá fumaba, le compré una cigarrera, sí, a todos les compré algo. Tampoco fue, era mucho, yo ¿no? Yo sé, pero no, sí. Tierna además, ¿no? El, su primer sueldo de comprar sí, regalitos claro, a todos. Pues, una niña. Y cuando te llaman para hacer Nube Luz, o sea, ¿tu madre estuvo de acuerdo? ¿Tu papá? ¿Tú? Yo ya estaba casada, mira. Tenía 18 años, me ya casé. Ya estabas casada. Esto fue a los 19, entonces... ¿Cómo te casaste tan joven? Un poco tonta, Pero hay chicas que se casan jovencitas. Sí, bueno, en mi caso, mi madre era una mujer muy fuerte y muy mamá gallina, de esas que... Y yo soy el sanguchito, soy la tercera de dos hermanos mayores tremendos, hermana y hermano. Entonces, yo creo que mi mamá a mí me sobreprotegió muchísimo. Muchísimo. Ah. Entonces. Y aparte era como un poco salir como, de sus alas. Claro, era muy así, ¿no? Entonces sí creo que fue una. Fue. Lo único rebelde que hice en mi vida fue irme de mi casa. Y me Casarte. Fui a vivir. No, me fui a vivir con mi hermano y mi cuñada. Muy peleada, muy enojada con mi mamá, porque claro, no sé por qué nos habíamos peleado. Y decidí irme. Entonces fue un golpe muy fuerte para ellos. Pero sabían que estaba con mi hermano y mi cuñada. Y al pero ya era salía, mayor de edad. Yo ya era mayor. Claro. Y ya salía con Marcelo en esa época. Entonces, y al poco tiempo nos fuimos a vivir juntos y me casé en un viaje a Miami. O sea, no me casé aquí en Perú, me casé en Miami. ¿Sola? Sí. Sí, sí. ¿Con testigos? Con el juez. Increíble. Con el juez. Chiquita. Ya, entonces cuando te proponen Nube Luz... Entonces cuando me proponen Nube Luz, yo estaba terminando mi carrera y si bien yo hacía algunos comerciales, pero no era mi intención dedicarme a esto y cuando me dicen para ir a un casting, no voy al primer casting, no fui al segundo casting. Y al tercero, Mónica me dice, oye, ya me escogieron, anda. Y nosotras hacíamos fotos juntas en Yambal, Mónica, siempre. La audiencia está hablando de Mónica Santamaría, que fue su gran amiga y que hicieron la dupla, pues, sí, de oro, ¿no? Sí. De la animación infantil. Claro, Mónica parada, la paraban encima de tres guías de teléfono para estar a la altura, pero sentadas éramos del mismo tamaño, entonces siempre nos ponían juntas a hacer fotos. Entonces Mónica me dice, ya me escogieron, anda, que no sé qué. Yo dije, pensé en eso, en foto hacemos buena foto, pero en personalmente claro, no. Entonces fui como diciendo, ya, ¿sabes qué? Voy a ir a la productora pobre, la tenía loca. Y fui, me acuerdo, sin maquillarme, fui, nada claro, producida. O sea, sin nada la producida de, con la intención de que convencer. De verdad me dijeran que no, ¿ya? Y fui sin saber qué me iban a decir hacer. Me dijeron, tienes que cantar una canción de, hacer la mímica de una canción de Xuxa. Te vamos a dar una carta para que leas de un niñito y contar un cuento. Bueno, hice las tres cosas y yo dije, Cusi Barrios era el director en ese momento. Y nada, me dijeron, pasa por ahí por esa oficina y espéranos ahí un ratito. Y dije, bueno, pasarán todos por acá. Me quedé sentada y en eso viene una chica con un contrato y me dice, léelo y si te parece, firma. Y no hay forma que... Llamo a mi mamá. Y le digo, mamá, mira, no firmes nada antes de claro, que, dile que no, que lo tienes bien, que leer, que no sé qué. Y dijiste, dije, no puedo firmar. No puedo firmar. Mónica ya había firmado. Ya había firmado, entonces me lo Nube llevé. ¿Nube Luz fue tu parteaguas? Tú, digamos, porque te llevó, escúchame, Nube Luz era famoso en Perú y en toda América y no, en Centroamérica. Eso fue, mira, al final de cuentas eso es por lo que siempre se van a acordar de mí, siempre. Por más que haya hecho miles de cosas más... con éxito o menos éxito, no importa, ¿no? Pero porque has actuado en telenovelas, has hecho otros programas sí, de televisión. Sí, y he hecho un programa por 10 años. Sí, odiosa. Sí, claro. Eras una diosa, pero odiosa, Nube Luz. Pero Dalina nunca voy a dejar de claro, ser. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuántos años fuiste Dalina? 6 años nada más. Imagínate. 6 años. Y te marcó tanto. Sí. ¿Te molestó en algún momento esa marca?
Bueno, ahora la llevas con... No, ahora soy feliz llevándola, porque además hay tanto cariño en la gente y tú dices, ¿cómo pueden haber pasado 34 años y que la gente se siga acordando de esos 6 años? Yo me acuerdo de todas las canciones. Es una cosa de locos. Claro. Pero creo que, bueno, como no ha habido nada más después, todos los que hemos sido papás después hemos puesto las canciones a nuestros hijos, entonces siempre se fue llevando. Claro. Más allá de que se acuerden de mí, las canciones marcaron mucho. No me molestó, pero sí cuando quise... A ver, Nube Luz, no éramos conductoras de televisión, éramos estas dos chicas que habían llegado a la nube. Si era el cumpleaños de mi mamá o de mi hermano, no podíamos mandar saludos porque nosotros vivíamos en la nube. No teníamos mamá, no teníamos papá, no teníamos nada. Cierto, cierto. Entonces, cuando... Eran dos personas, eran dos Dalinas. Claro, Glufo nos había llevado a la nube. Y ya, no teníamos nada más. Y tenían sus Golmodis y... Golmodis y Síndelas. Entonces, cuando yo decido salir de Nube Luz y hacer mi programa, era muy difícil deshacerme de esa imagen. Entonces yo agarré, me acuerdo que llegué el primer día a hacer el programa en vivo y agarraba las cámaras grandes, esas antiguas del canal que eran de noticiero, ¿no? Estas que eran gigantes, y agarraba yo la cámara así, el foco, y me los llevaba así a los camarógrafos a dar vueltas por todo el set, y estaban asustadísimos con esta loca que había llegado. Pero yo quería que quede claro que era un programa de televisión, que yo tenía mamá, tenía papá, tenía hermanos, y podía hablar de mi vida, de la vida de los demás, que se podía ver las cámaras, la gente que estaba detrás de las cámaras, ya no quería... ¿Por qué? Porque en Nube Luz sentiste que eras un personaje. Claro, éramos un personaje, todo estaba creado, ¿no? Y si bien funcionó y era perfecto, yo quería hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Qué recuerdo, porque eras muy jovencita, pero ¿cuál es la escena que a ti te ha acompañado muchos años de impacto con la audiencia, con el público en Perú o en Centroamérica, donde tú quieras recordarlo? Pero ¿qué escena? Claro, porque, por ejemplo, una vez yo acompañé a Pedro Suárez Vértiz a un concierto en Arequipa. Yo como periodista del comercio, ¿no? Y yo me quedé helada como lo jaloneaban, le jalaban hasta el pelo. Sí. Claro, porque las fans creo que quieren quedarse con algo, ¿no? Y él no podía salir del hotel. Y esa noche nos quedamos, él y yo, yo lo conocí de la de Lima, pero yo tenía que escribir su historia y él no podía salir de allá. Entonces me di cuenta que, claro, los rockstars son como que siempre están ahí, pero en el fondo también hay cosas que ni siquiera pueden hacer. ¿Y a qué escena tienes tú bien marcada que dijiste, cuando, wow? Lo tengo clarísimo cuando, claro, nosotros nos brifeaban todo, teníamos un equipo de psicólogos, éramos muy jóvenes, habíamos estado un año preparándonos para salir en Nube Luz. ¿Un año te preparaste? Un año te salí al aire, imagínate. ¿Qué me estás diciendo? Con clases de todo, de canto, de baile, de clases de historia, clases de cultura general, clases de teatro. O sea, fue recontra todo pensado. Entonces, este equipo de psicólogos, si bien no nos decían qué decir, pero sí teníamos como, ¿no? Esto es importante para los chicos, hay que llegar de tal manera, miren a la cámara y piensen que hay un niño ahí, ¿no? Todo eso está bien, pero hasta que tú no lo ves, sí venían niños a la mauta, se llenaba, pero ¿qué tanta responsabilidad teníamos cuando llegamos a Bolivia, que fue después de Perú el siguiente país que fuimos? Ya. Y cuando tuvimos que ingresar con un helicóptero al estadio. Entonces ahí dijimos... ¿Con helicóptero al estadio? Sí, porque encima a Lucho Carrizales le encantaba hacer el show, ¿no? Además, entonces no podíamos entrar de otra forma. Entonces, cuando la gente veías eso, decían, ¡ah! O sea, con 19 años y Mónica tenía 17. Entonces, que estar frente a tanta gente, entonces decíamos, ah, toda esta gente nos ve a través de su pantalla, o sea, bueno, no es broma, o sea, sí tenemos que tener mucho cuidado con qué decimos, a quién les estamos hablando, son niños. Sentías, imagínate, nervios. Sí, claro, imagínate, o sea, claro. No es como ahora que tú sabes que todo está globalizado, que tú puedes saber. Sí, no, en ese momento existía la parabólica, pero no sabías, que no eras tan consciente. Entonces, cuando sí, y después fuimos a todos los demás países y llenábamos estadios, y que teníamos que viajar en jet privados porque muchas veces no habían vuelos para llegar a tiempo, eran otras épocas. Entonces, todo eso hacía bien complicado. ¿Cómo no te mareaste? Ay, porque
como te digo, he tenido una madre bien fuerte y una familia, sí, que de cable tierra. Siempre, siempre, siempre. Nunca, jamás, no. No. Pero pudiste haberte mareado. Sí, convertido en una inalcanzable vanidosa diva. Pero mira, alucina que creo que todos los que hemos participado en Nube Luz eran muy chicos. La Cíndola y Golmodis tenían... Rosana tenía 13 años cuando entró. O sea, eran muy chiquitos. Fernández Maldonado. 13 años. La más chiquita. Marco Zunino, ¿cuántos años tenía? Marco tendría 16, 17. Imagínate, todos eran unas criaturas. Entonces, todos eran muy chiquitos. Entonces, y tenían responsabilidades. Y ellos no sacaban buenas notas en el colegio, no podían viajar con nosotras. Entonces, y todos querían viajar. Entonces, sí había un soporte psicológico en una época donde no existía el soporte psicológico como ahora. Sí había un soporte psicológico, sí había unas familias detrás que estaban detrás de todos nosotros. Claro, pero hoy, digamos, ya pasando los 50, ¿no? Ya con la madurez que te da todo lo que has vivido, cuando recuerdas Nube Luz, ¿qué te dio a tu vida? ¿Qué te enseñó de Almendra? Disciplina, todo al final, por lo que después... mi camino en la vida se fue por ese camino, ha sido por Nube Luz. Porque si bien yo ingresé a Nube Luz sin saber, o sea, no queriendo hacerlo y pensando que esto era una locura y que iba a durar lo mismo que duró el show de Yuli, que era el que claro, salía en el mismo horario, que saldría pues unos meses y chao, resultó ser un programa que salió fuera del Perú, que se vio en 25 países. Entonces, nadie sabía eso, nadie pensó que iba a ser así, nadie, ni los mismos directivos, nadie. Y cuando tomas la decisión de irte, de ya abrirte, de ser, como tú dices, una conductora que tiene vida propia, familia y qué sé yo, todo lo que has dicho, ¿costó tomar esa decisión? Sí, sí costó, pero Nube Luz ya estaba como... una picada profunda, ¿no? Entonces, yo salí con gastritis, salí con... Sí, complicado fue mi salida porque no querían que me fuera, pero ya yo no veía que Nube Luz tenía para mucho tiempo más. ¿Por qué? ¿Por qué dices que estaba en una picada? Porque pasaron muchas cosas que hicieron que Nube Luz ya no fuera lo mismo, ¿no? No se manejó correctamente a nivel, digamos, como negocio en sí no se manejó bien. Como imagen tampoco ya estaba bien, entonces creo que... Como ¿saliste todo, a tiempo? Sí, salí unos meses antes de que terminara. Claro, saliste a tiempo, pero de hecho eres pues la fundadora, la más recordada y ahora van a ser... Lo anunciamos este martes. Van a hacer la despedida. De Nube Luz, o sea, en un estadio. Lo que pasa es que hicimos los 25 años. Claro, me acuerdo. Después, por ahí vino la propuesta de los 30 y vino la pandemia. Entonces dije, bueno, ya está, se acabó. Porque cada vez que me decían a mí para volverlo a hacer, yo decía, Al final me convencían. Pero esta vez creo que el equipo, todo lo que se está creando para esta despedida es alucinante. O sea, en 8 años, que han sido los 25 años, la tecnología ha evolucionado tanto. ¡Claro! ¿Y qué va a pasar? Que se pueden hacer cosas increíbles. Entonces, va a ser en el Estadio San Marco el 20 de julio, sábado 20 de julio, las entradas están en Teleticket. ¿Solo va a haber una función? Una sola función de despedida. Y va a ser, bueno, todos vamos a ir a cantar, pues sí, a la tienen que ir todos, porque además de verdad va a estar muy bonito. Va a haber al ingreso del estadio, va a haber también cosas que te van a llevar a recordar las épocas, o sea que hay que ir más temprano. Pero el no estadio, van a ir niños. No. Mira, los 25 fueron niños con los papás. Ya. Yeah. Que los niños, bien gracioso, porque nos miraban, cantaban algunas canciones que ya se sabían, pero veías que los papás se trepaban a la silla a bailar y los chiquitos los miraban así como diciendo, ¿qué le pasa a mi papá, mamá? Claro, ¿no? Obvio. Entonces yo creo que esos chicos que fueron a los 25 ya están más grandes también. Pero sí, esperamos a toda la familia. Pero cierras con esto, digamos, en tu corazón, en tu alma, ¿se cierra Nube Luz? Sí. O sea... Siempre va a estar, no, digamos. No, pero mi alma no se va a cerrar pero nunca. Pero como espectáculo. Y esperamos como... que a la gente... No, sí, ya no, pues milagros. Yo no va a ser como Yola, que a los 70 y tantos va a seguir trepándose al escenario. Ya, pero ¿no? Yola muy bien también. No, claro, Yola, claro. Yola, pues. Pero no, yo no. Tú... No, Mili, te juro que esta es la despedida. Sí.
Pero escúchame, estás regia, o sea, podría. Gracias, pero tranquilamente no. Uno sabe seguir siendo una diva. ¿Sabes lo que son bailar 23 canciones que van a hacer? Y además con esas botas que ustedes. Claro, usan. Con todo. Imagínate. Va a haber un vestuario que obviamente adaptado de la época a claro, hoy. Puedo o sea, comprender. Realmente va a estar increíble, no se lo pueden perder, va a ser increíble. No, de todas maneras. Además, sí. Como tú dices, es la despedida. Sí. Entonces, vamos a cerrar el bloque. Y vamos a cerrar el tema de Nubeluz porque Almendra es mucho más que Nubeluz. Almendra ha hecho muchas cosas y ahora también está en un tema con las mujeres despecho, ¿no? De que ustedes me hacen reír con Katia Condos, con Yanela Neira, con Rebeca Escribens, que han hecho muy, muy buenas migas y se han convertido pues, en mujeres que van hablando de todo y ahora van a hablar del despecho. Pero un segundo. Pero esto es inevitable preguntarte y yo sé que duele y a mí también me duele preguntarte, pero. ¿Cuánto impactó en tu vida, Almendra, ahora la muerte de Mónica, el cómo murió? Impactó en todos. O sea, se impactó en un país, se impactó en todos los países donde fue. Imagínate a nosotros que la conocíamos, pero tú que eras convivíamos. Su padre, tú eras como su hermanita. Sí, porque vivimos ese año juntas todos los días, ¿no? Impactó mucho porque además yo había conversado con ella la noche anterior, ella nos iba a dar el encuentro, yo estaba en Miami en ese momento con Lili, con la otra Dalina, nos iba a dar el encuentro, entonces fue algo que nadie se lo esperaba, de verdad nadie se lo esperaba. Y aún hoy es una cosa que tú dices, es como que sientes que no se fue, ¿no? De alguna forma, como no la vi, o sea, mi último recuerdo es viva y bien y feliz. No viniste al velorio. Sí vine, pero no sé. No pero obvio, obvio. Ah, ok. Pero entonces, sí viniste. Sí, claro. ¿Quién te contó que Mónica...? Estábamos, me acuerdo, nunca me olvidaré, en un centro comercial con Lili y nos llama... Jorge Tomasello, que era el gerente de Nubeluz en ese entonces en Miami, a contarnos beeper, por un beeper, el mensaje entró y llamamos a la oficina y nos contó el tema. Fue una cosa que en un principio no lo creíamos, creíamos que era una mala broma, ¿no? Y después, bueno. ¿Cuántos años tenías tú? 25. No, 20, que estoy hablando. 23. 23 años. ¿Y ella 21? Ella 21. ¿Cómo hiciste, Ali? Porque además sí, es el tema del suicidio, que nunca hablamos, es la muerte de tu partner. Era muy difícil porque además teníamos que salir a dar la cara. En el momento que sucedió, a la semana nomás, tuvimos que salir en el programa, en un programa infantil, donde todos los mensajes eran positivos, de vida, de esperanza, a contar que la Lina chiquita se había ido. Y que no iba a volver. Entonces, sí era complejo porque eso sí, los psicólogos no lo tenían previsto, ¿no? Entonces... ¿Quién te sostuvo a ti? Bueno, quiero llegar más allá porque, claro, Ali, el mundo era muy glúfico, ¿no? No, y además fue la primera muerte cercana que tuve, ¿no? Eso. A esa edad, pues, todavía tienes a la familia ahí y todo, ¿no? Bueno, de hecho, mi familia, gran soporte, ¿no? Porque, de hecho, de paso, la familia de Mónica, obviamente, el mirarme, el verme, le recordaba a ella. Entonces, sí tuve que alejarme un poco, ¿no? Entonces, eso... ¿Volvieron a retomar en algún momento el contacto? Sí, bueno, de hecho, esta semana se cumplieron 30 años de la muerte de Mónica. Imagínate. Qué loco, ¿no? Qué loco. Sí, muy loco. ¿Esa es una de tus grandes pérdidas? Sí, claro. Y a esa edad, ¿no? Sí. Complicado. Fue una gran pérdida para todos. Sí, para todos. Y pero bueno, Mónica se ha quedado... la gente que se va joven o se va en algún... Sí. Se quedó así, ¿no? Sí. Siempre tenemos esa fantasía de preguntarnos cómo será, cómo sería Mónica ahora. ¿Cómo hubiera pasado? Se lo hubiera visto regia, espectacular. Como bueno, era regia como hermosa. Tú. Pero yo siempre pensé en el tiempo, e incluso lo pienso ahora, cómo habría hecho Ali, ¿no? Almendra, que era
Porque ustedes eran la dupla fantástica. Yo creo que nadie superó la dupla que tú hiciste con Mónica. Al margen del gran éxito que tuvieron las otras galinas, sí, claro. Me dejo entender, sí, ¿no? Sí, no sí. Las no, entiendo ni por totalmente, asomo, las además, respeto y todo. Pero... Además empezamos juntas y claro, había un juego de dominó, sí. Inclusive en los vestuarios. Entonces los chiquitos siempre son hermanas, ¿no? Porque nos claro, llamamos galinas las sí. Dos. Son hermanas. ¿Y tu hermana dónde está? Y dile a tu hermana que venga, ¿no? Así, los chiquitos. Entonces sí, y de verdad había esa hermandad, esa complicidad, estábamos muchas horas juntas. Sí, claro. Y a mí me cuesta cuando, mira, Diego, Alan, ¿no? O sea, hay gente que me parece bastante, no sé cómo explicarlo, Almendra, pero bastante irrespetuosa con el tema, porque, y entonces cada uno empieza a sacar sus conclusiones, ¿no? Que sí, que es una cobardía, sí, que es una locura. O sea, para mí incluso eso es demasiado osado, porque es complicado lo que le puede estar pasando a esa persona. Nadie sabe lo que le pasa en la cabeza a una persona con depresión, en una época además donde no se hablaba de las cosas como se hablan ahora. Donde tenía que ser perfecta, hermosa, con todos los consejos. Si para mí, con 19 años, pero ya casada y todo, era una presión fuerte, para una chica de 17 años, manejar toda esta situación claro. No debe haber sido fácil. No, para nada. Más las cosas que cada uno tiene. Obvio. ¿No? Y a lo largo del tiempo, tú has tenido momentos... Bueno, todos hemos tenido momentos complicados, pero al margen de este episodio que te marcó y eras muy joven, y qué bueno que tu familia te sostuvo, ¿ha habido otro momento así de oscuro, de fuerte, que te haya tumbado también y que hayas tenido que invocar a tu propia fuerza para salir adelante? Todos tenemos momentos duros en la vida que uno siempre dice, ay, me estoy muriendo, necesito... O sientes que no puedes salir a flote, pero... Yo siempre he tenido, no sé si esta estrella o mis ángeles, no sé, yo siempre pienso que hay algo más allá, una fuerza más allá, que y siempre he sido como media vieja, milagro. Siempre me decían desde chiquita que era la vieja de la casa, siempre tomaba como las buenas decisiones, ¿no? Muy responsable siempre. Alguna vez pesan esas cosas también, porque siempre crees que vas a poder manejar, todo el mundo no cree que vas a poder manejar claro, las cosas. Pero no es así. Pero tampoco. No es así. De hecho, cuando mi papá falleció en pandemia ha sido muy duro, porque mi papá estaba bien, un hombre de 84 años, pero entero, con salud. Y claro, de la nada, encerrado, no sabemos cómo, se contagia, porque todos nosotros estábamos bien, y nadie te lo quería recibir, como todo el mundo en el país. Me tocó pasar por lo mismo, o sea, tocar en la ambulancia, yo atrás, y tocar todas las puertas de todos los hospitales, clínicas, y que nadie te abriera, ¿no? Hasta que llorando llamé a mi médico de confianza y le dije, oye, no me lo reciben en ningún lado. Me dijo, mira, no hay sitio en la clínica, pero tráelo, que aunque sea en el pasillo lo voy a atender. Y lo llevé, y bueno, falleció la noche siguiente, pero yo con la paz de que fue atendido, ¿entiendes? Me muero. Entonces, me muero. Sí, claro. Qué duro debe haber sido para sí, ti. Sí, claro. Y además, cuánta impotencia, ¿no? Mucha. No, ay, Ale, lo siento tanto. Oh, Reina, tú también lo pasaste. Sí. Tú también. ¿Cuánto daño? No es daño, ¿cuánto dolor nos ha causado? Sí. El mal manejo de la pandemia, ¿no? Mal manejo, todo. Sí, el mal manejo, porque todo el mundo estaba en lo mismo. Esa es una herida que vamos a... Sí, a pasar siempre, pero no lo pasamos. Sí. Por lo menos, o sea, yo siempre digo que claro, en tu caso viste a tu papá, yo siempre le voy a pensar que no pude ver a mi hermana. Claro. Complicado. Sí. Pero, ¿y de dónde sacas la fuerza? Porque... Pero sabemos que la fuerza es algo que uno no busca, está ahí. De repente te sale. Pero siempre has sido fuerte. Sí. Siempre se te ha visto como una mujer empoderada. Fuerte, tu mamá. Sí, yo creo que hizo. Mi mamá era chiquita. ¿Tú sabes tu mamá que te hizo fuerte? Mi mamá nos hizo fuerte a todos. Mi mamá era chiquitita, metro y medio medía. Tu mamá era chiquita. Pero porque, imagínate, mi mamá tendría 91 años ahora. Y hace 91 años mi mamá nació como un fetito, sin comecina. La atendieron a mi abuela,
y a ella la dejaron así al ladito. Y en eso una enfermera la vio que se movía. ¿Qué me estás diciendo? Y en mi mamá nació en Bahía Blanca, que son como a 300 kilómetros de Buenos Aires. Gracias a Dios mi abuelo era militar, porque no existían las líneas aéreas comerciales. Ya. La metieron en un avión militar, la llevaron a Buenos Aires y en la única incubadora que había la pusieron a mi mamá ahí y sobrevivió. Pero tú te imaginas a tu mamita aleteando. O sea, todos en la casa de en la familia de mi mamá eran gigantes, mi abuela, mi abuelo, mi tío, el único hermano. O sea, ella la única chiquitita porque no se terminó de desarrollar físicamente. Claro. Pero lo que tenía dentro era una bomba. O sea, que de ahí de todas maneras viene. De todas maneras. Todos nosotros somos muy así. Tu mamá murió hace mucho tiempo. Mi mami falleció, sí, ya Rodrigo tiene 19 años. Van a ser 20. ¿Cuándo nació Rodrigo después? Sí. Escúchame. Bueno, tu mamá, de hecho, de ahí ha sacado la fuerza, mujer. Sí, sí. Pero y además, esta señora tiene dos hijos maravillosos. Están enormes. 21 años, Macarena. Macarena, 21 años. ¡Qué guapísima! Hermosa, muy flaca. Cuando le he visto, al menos después de mucho tiempo, le digo, oye, Macarena es modelo milagro, ya tiene 21. No. Pero es guapísima. Y tu hijo es churrísimo. Mi hijo, 1.94 m. ¿Qué me dices? ¿Puedes creerlo? No. Yo soy la chata de la casa, mira. 1.94 m. Sí, todos son gigantes. ¿Y cuánto mide Macarena? 1.80 m. Ah, no, eres la enana, claro. Sí, yo soy, claro, la chiquita. Yo me siento entre los tres, me siento, pero... Y enana. Tito mide 1.89 m. Sí. ¿Qué claro. me dices? Sí, sí. ¿Y tus hijos? Gigantes. Bueno, él en España. En España estudiando, bien, contento, eso me da tranquilidad. Y la otra bien pegada a nosotros. Esa, yo pensaba que iba a ser la primera en que se iba a ir corriendo. No, ella se va a ir. ¿Valió la pena ser mamá, Almendra? Uy, sí. Y valió la pena esperar. ¿Te imaginas que hubiera tenido hijos antes? Dios es sabio. Sí. Dios es sabio. Es verdad. Sí. 7 años casada podría haber tenido hijos. ¡Claro! ¡Claro! No. Dios mío. Tienes que ir. Después vamos a hablar de planchando el despecho. Porque tienes que... Ay, tengo que ir. A ver, tengo que ir a la pausa. Pero escúchame, Ali. Yo te veo y te veo bien. Sí. Claro, como tú dices, todos tenemos heridas. Todos guardamos cosas. Pero claro. Siento que estás viviendo el hoy, el aquí, el ahora, sí, que estás fluyendo. No hay más. Y después de pandemia creo que me quedó mucho más claro que no tenemos nada más que la hora. Ahora estamos conversando, yo no sé si saliendo de acá toco madera, pero saliendo de acá me pase algo. O sea, nadie tiene la vida comprada, nada. Y no podemos esperar. O sea, tenemos que vivir el ahora, ni siquiera del pasado vivir. No, el presente. Sí. Ahora, voy a ir a la pausa, pero hace muy poco, además Almendra le ha contado al Perú entero que ha sobrevivido, ¿no es cierto? Que el tema del, bueno, del cáncer de piel, además ella es blanquísima, de tanto haberse dorado, imagino, en los 90, cuando nos tostábamos como pollos a la brasa. Una locura. Qué horrible, sí. Pero ha resistido y ha sobrevivido y ha dado un mensaje potentísimo. Así que voy a ir a la pausa, voy a regresar. Y nada, pues tendremos que ir todos al... ¿Cuándo era? El 20 de julio, ¿no? 20 de julio. 20 de julio, yo voy a estar ahí. Al Estadio San Marcos, que van a ver además 3 puertas abiertas, o sea, va a estar ya, todo listo para... Pero escúchame, yo sueño hasta ahora con mi cono. Ah, de repente te lo ganas. Claro, ay, por favor, me regalas mi cono. Claro. Hacemos... Tú sabes que se gana, ¿no? Así que vamos a pensar a ver de qué forma te ganes tú. Claro. Sí, va a haber de todo. Yo me acuerdo cuando era chica y decía, quiero ese cono. Todo el mundo, escúchame, había bicicletas, muñecas, no querían quería el cono. El cono. ¿Qué rayos traía el cono? No te lo puedo contar. Yo pensé. Lo vas a contar cuando te lo ganes. No me puedes decir. No, ya, bueno, eso es entonces un secreto pensé glúfico. Es un secreto, ¿no? Pero el cono era. Vamos a. En el próximo bloque vamos a entrar al cono del silencio. Almendra me lo va a contar. Regresamos de inmediato. Estamos entrevistando a Almendra Gomelsi, que no me ha querido decir qué tiene el cono de Noveluz. Muy mal, señorita, pero está bien, respeto. Ya te lo ganarás, ya te lo ganarás. Me lo voy a ganar. De todas maneras, me lo voy a ganar. Escúchame, esta mujer ha grabado comerciales, por ejemplo, con Cindy Crawford, ¿no? Has hecho historia, pues, en el terreno del modelaje. Ahora, como comunicadora también, me parece que estás dando mensajes muy potentes. Y el último que te he escuchado es sobre el descubrir
¿no? Que de repente hay cosas que no sabías que estaban pasando con claro. tu cuerpo, hacer los exámenes y luego resistir, en fin. Uh-huh. Estoy hablando del cáncer, ¿no? Sí. Que es una palabra que causa temor, que sí, causa pero que miedo. Cada vez está más cerca a nosotros. Correcto. Tenemos gente. La gran diferencia es el tiempo. Esa es la gran diferencia. Si uno se hace sus chequeos anuales en todo sentido, pues si estás a tiempo, tal el cual. Cáncer es una enfermedad más que pasa. Tal cual. Isabel Miroquesa, que creó la Liga Peruana del Cáncer, de lucha sí. contra el cáncer, me decía que el cáncer es sinónimo de vida cuando lo tratas a tiempo. Claro. Después, ¿no? Sí, o sea, digamos, la diabetes es una enfermedad terrible. Terrible. Porque es así, te va comiendo de a poquitos y te lleva a tener una vida muy dura. Pero el cáncer es solamente tener la conciencia de ir a chequearnos. Tenemos una cultura muy difícil, no nos gusta, tenemos tanto miedo que no vamos ni siquiera a hacernos el chequeo porque tenemos miedo que nos digan esa palabra. ¿Pero por qué te chequeaste? Porque viene mi hijo de viaje, entonces él es muy así y me dice, mamá, tengo lunares, él es lunarejo, y me dijo, quiero hacerme todos los chequeos. Lo llevé a hacerse sus chequeos de lunares y de paso a mirarme los míos. Yo tenía una verruguita aquí en el labio hace 5 años. Me fui a chequear 3 veces y las 3 veces me lo quemaron porque decían que era una verruga. Y ojo, no fui a una peluquería o no, un no, centro no, estético, no. A dermatólogos varios. Entonces, claro, confiando en las personas que te atienden. Y resulta que después me entero de una máquina que te escanea todo el cuerpo, lunares, pecas, manchas de sol y todo. Y decidí hacerla para verme otros lunares, a ver si, llevándolo a mi hijo. Y me sale que había una pequita por acá, que era dudosa, y esta. Yo dije, doctor, pero esto es... Y era oncólogo el doctor que me estaba viendo. Entonces me dijo, no, si la máquina dice y el color no me gusta, vamos a hacer una prueba. Y salió que era un carcinoma lo de aquí. Lo de aquí no era nada, lo de aquí sí era un carcinoma. Entonces, claro, te dicen esto, en la piel siempre es mucho más detectable porque es más fácil de ver algo que no está, que no es normal en tu cuerpo. Entonces, pero ya habían pasado 5 años. Entonces, a la hora de abrir, tuvieron que poner anestesia general, algo que podría haber sido más tranquilo. Me tuvieron que abrir todo el labio por dentro para hacer injerto. Me muero. Tengo acá una curita que la tengo que usar, casi no se ve, gracias a Dios. Tengo que usarla por 1 año. Me la puedo quitar para ciertos momentos, pero lo mejor para la cicatriz es tenerla. No se nota nada, Lina. Entonces, linda como siempre. Pero salió todo bien. Sacaron todo. Pero habrás dejado de hablar, no podías ni comer. Estuve 2 semanas sin trabajar, obviamente, sin comer, porque ni siquiera con cañita, porque no podía hacer nada. Esta zona tan delicada, además. Esta zona es muy dolorosa. Muy y delicadísima. Muy doloroso. ¿Y qué pasaba por dentro cuando pasaste por todo esto? Alucina que no me di tiempo a pensar en la palabra cáncer. Sentí Perfecto. Mucha confianza. Y sentí que sí tenía que contarlo, pero no desde el lado tengo cáncer, que mucha no, de la no, prensa lo llevó por ese lado. No, porque, no, claro, a mí me encantó cómo lo hiciste, porque no, es como que de prevención. No, que oigan, chequeen. Sí, o sea, y lo que es piel, sí te avisa. O sea, sí. Si ves algo que no es normal, que en una mancha nueva. Sobre todo lunares. ¿No? Lunares, inclusive pecas, uh-huh. Sobre todo en palmas de manos, pies, donde no te da el sol, no es por sol, puede ser hereditario, puede ser que no, simplemente. En palmas de manos también. Palmas de pies y manos y uñas pueden ser los más peligrosos. Entonces, cualquier cosita que ustedes vean que es anormal, tienen que ir inmediatamente al doctor a chequearse. Y creo que esa es la misión de todo comunicador. No, más allá lo de que si yo fuera no conocida, también lo haría con la gente que me rodea. No. Además, gracias, porque estás dando mensajes que para alertar. Escúchame, ahora que veo tus manos, tienes unas manos enormes. Pero ¿cómo no voy a tener manos enormes? Mi pie también es enorme, milagro, calzo 40. Cuando yo era chiquita, traumada también por mis pies. Ay, por Dios, pero eres mano de pianista. Me decía mi mamá, no te vas a caer nunca, hijita. Pues claro, y nunca me he caído. Mi mamá era pianista. ¿Tu mamá era? Concertista de piano. ¿Y tú? ¿Llegaste a tocar piano? No llegué nunca. Pero escúchame, tienes unos dedos maravillosos. Una cuarta enorme, sí. Una cuarta enorme. Almendra, ¿has visto?
Mi cuarta. Por favor, miren la cuarta de almendra. Escúchame, una mano mía, una manazo mía. Claro, y un patadón también. Ah, no, una patada. 40 no, 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 no es fácil. No es fácil para encontrar zapatos. No. Pero claro, pudiste, si puedes, pudiste ser la gran basquetbolista. Sí, no, pero yo para los deportes nunca he sido tan buena. No, no. ¿No te llamaron la atención? No. Y si bueno, siempre te fuiste rápidamente, encontraste tu camino. Sí, claro. ¿Pero hay algo que te ha faltado hacer? O sea, digamos, cuando tienes esos atisbos de nostalgia chalaca, como dice mi madre. No sé además por qué dice nostalgia chalaca. Ya. Yeah. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver el dicho, puerto del Callao, no? Pero ¿te ha pasado, Ali, que estás en tu cuarto y dices, ay, esto debía ser, ¿por qué no lo he hecho? Estudiar idiomas. Ajá. Me hubiera gustado saber idiomas. O sea, cuando yo estudiaba de chica en un colegio inglés, claro, no estaba todo el día ahí en el colegio, mitad era en español, mitad de la otra currícula era en inglés, y claro, era inglés, era muy duro, o sea, un poco como obligatorio, no era una época donde todos eran bilingües, todo el mundo era bilingüe, entonces correcto. Sí, no me gustaba. Ya. O sea, ¿te gustaría hablar inglés? Me gustaría hablar idiomas, muchos ya. Idiomas. ¿Italiano? Sí. ¿Japonés? Ahora, entiendo muchos idiomas, es loquísimo. Por ejemplo, entiendo el catalán, entiendo el italiano, entiendo el portugués. Bueno, son al final latinos. El francés lo entiendo, pero no los hablo. Entonces sí me encantaría, pero bueno, yo sé que mientras uno tiene vida, tiene bueno, y ahora tiene oportunidad de aprenderlo. Cursos virtuales, ahora ya no sí estoy haciendo ahí mis estuditos también. Claro. Pero digo, me hubiera encantado poder hacerlo de chico, que uno de chico realmente es una esponja, ¿no? Aprendes todo. Mis hijos son bilingües y tienen una facilidad para hablar para todo, todo lo demás. Todas las llaves se abren. Te abre la vida. Y te lo deben haber preguntado 20 veces. Si eras, claro, eras un perfecta para la pasarela y todo lo demás. ¿Nunca te tentaron para los concursos de belleza? ¿Nunca sí. te dijeron por qué no eres Miss Perú? Claro, mira, antes de todo eso, o sea, antes inclusive de Nueva York, muy chica, por ahí más o menos antes de irme de mi casa, vinieron a ofrecerle a mi mamá de llevarme de frente a Tailandia a representar al Perú. Maidenform era el gran auspiciador de Miss Perú. Sí, claro, Miss Universo. De Miss Universo. Entonces me querían llevar y mi mamá le dijo, están locos. Sobre mi cadáver. Encima, mi mamá no podía viajar, viajaba con una tutora. Wiflas. A mi hijita no se la llevaron a ningún lado, ¿no? No. Tu mamá siempre estuvo, detrás, digamos, marcando sí. bien lo que hacía. Los límites. Me parece muy bien, ¿sabes? Sí. Sí. Porque lo que luego pasa con chicas que empiezan muy sí. pronto y que de repente la mamá no está y... Ahora, mi mamá siempre tuvo mucho miedo de mí porque yo era como muy tranquilita, inclusive con nuestras amigas del barrio, nuestras amigas en común, se juntaban en el parque a fumar, pues, no a escondidas. Y yo era la que le pasaba la voz si venía alguien. Pero yo nunca en mi vida he fumado, milagro, ni un cigarro. ¿Nunca has fumado? Nunca lo he probado. Y en mi casa fumaban mucho, mi papá, mi mamá, mis hermanos mayores. ¿Qué me estás diciendo? Nunca. Y yo creo que en el fondo lo odiaba porque lo veía, en mi casa fumaban mucho. Claro. Entonces, mi mamá tendría tantos miedos de todas estas cosas que habían exteriores mías que podrían haber sido muy peligrosas para mí. Y yo estaba tan segura de mí misma que no había nadie que me viniera a convencerme nada que no quisiera hacer. O sea, nunca te has drogado. No. No has fumado. No. Tendría que comer algo, porque como fumar no fumo, no podría drogarme de otra forma. Tendría que comer un Happy Brown. Sí. Ya, pero nunca has caído en desórdenes alimenticios. No, tampoco. Ni nada. Era muy, muy flaquita de chica, muy flaquita, pero era con textura. Mi papá era muy flaquito, ¿no? Después ya, pero te das cuenta que la hechura de una persona, la fuerza, qué sé yo, el también plantarte y decir yo no quiero fumar, tiene también que ver cómo te crían. ¿Cómo te crían y qué ves? Porque al final de cuentas, claro, tuve dos hermanos que han tenido una vida dura por decisiones que han tomado. Y todo eso al final te sirve, para bien o para mal te sirve. ¿No querías mirarte en ese espejo? No, en muchas cosas no, en otras sí, obviamente. Okay. Pero en otras no, ellos me llevaban bastantes años, entonces podía comparar, ¿no? Podía ver a mi madre, el sufrimiento de mi madre, podía ver cómo le costaba llegar a ellos. Entonces creo que sí entendí, ahora que soy mamá, como ella decía, cuando seas madre me vas a entender. Y efectivamente, cuando uno es madre, sabes
¿qué sacrificios haces? Total. ¿Sabes? ¿Tú eres la menor de los hermanos? ¿De todos? Soy la del medio. Ah, la del medio. Después vienen dos más. ¿Cuántos son? ¿Cinco? Cinco. Wow, familia numerosa también. Entonces, te graba tu vieja. Sí. Yo también le digo a mi mamá, ¿cómo pudiste tener cinco? Sí, pero antes era así. Sí, claro. Antes se casaban muy jovencitas, sí. ¿Y todos, te llevas bien con todos tus hermanos ahora? Me llevo muy bien. Mis dos hermanos mayores fallecieron. ¿Tus dos hermanos? Sí. Esa famosa palabrita que todo el mundo odia, ¿no? El cáncer. Sí. Y mis dos hermanos menores me llevo muy bien con ellos. Somos... Oye, Ale, qué fuerte. Somos súper fuertes. Escúchame, eres una resistente. Pero lo que pasa es que tenemos años, milagros, las sí, dos. Sí, pero... Tenemos bastantes años y cuando uno ya llega a una edad... Pero tus hermanos no eran tan viejos, ¿o sí? No, mi hermano falleció a los 51 años, joven. Joder. Me llevaba 11 años a mí. Y mi hermana, la mayor de todos, falleció hace 3 años. También mayor y con un cáncer fregado. Que, perdóname, no eres una vieja, o sea, por eso me ha no, chocado. Pero igual tenemos ya, edad que no, tenemos ya familiares sé, que ya partieron, sé, ¿no? Ya definitivamente sé, o sea, no es fácil. Claro, y aparte... Sí. Y nos llevábamos bastantes años, entonces sí podrían haber estado todavía, ¿no?, sanos. Pero bueno, como te digo, o sea... Nos estamos... por eso es importante chequearse. Sí. Chequearse, ahora sí. Te entiendo tanto. Sí. No, y claro, la Tafur... Juan Carlos Tafur, que es un buen periodista y que además es psicólogo, una vez vino a este programa y me estuvo diciendo y me dejó siempre pensando que no se ha estudiado bien en el terreno de la psicología el impacto que tiene la muerte de un hermano. Me lo decía a raíz de la muerte de mi hermana, ¿no? Porque claro, siempre hablamos de la orfandad cuando se mueren los padres, de la viudez, cuando se muere la pareja, qué sé yo, cuando se muere el hijo ya ni siquiera podríamos hablar, pero nunca se ha estudiado bien al terreno de la psicología el impacto cuando mueren los hermanos. Sí, no se suele hablar de eso. No, y ahora en tu caso eran mayores, claro, que llevan muchos años, ¿no? Sí. Pero igual, fuerte, pues no, flaca, claro. Porque tenemos ausencias. Sí, y claro. Cuando vamos envejeciendo van más las ausencias. Yo siempre les digo a mis hijos, ustedes dos se tienen, no se peleen porque se tienen, van a estar para toda la vida juntos, ¿no? Pero también, por ejemplo, la familia de Tito son numerosos, entonces sí trato de siempre estar con la familia de que claro. Ellos estén con familia, porque claro. Nosotros somos tres gatos, o sea, claro, somos claro. Muy poquitos. Y Tito es el amor de tu vida, ¿no? Sí, claro. Qué churros se les ve a los dos. Sí. Sí, ¿cuánto tiempo tienen juntos? 28, vamos a cumplir. Me muero. Estuve casada 7 años y 28 años. O sea, toda mi vida casada. Toda mi vida casada. Ni siquiera un quickly por ahí, nada. ¿Te casaste con tu primer enamorado? El segundo, pero era muy chiquita. No había pasado demasiado. Nada más que besito. Claro, te ha pasado toda tu vida casada, mujer, desde los 18. De los 18 años. ¿Qué dice Tito cuando tú dices esto? Se mata risa, obviamente. Se mata risa. Pues sí, pues, los dos. Pero además lo conocía ¿Tito muchos tiene años. Tu edad? No, él es mayor que yo. Ah, ya, aclarando. 4 años, tampoco mucho. Aclaremos, tampoco además, mucho. Tito. Está mejor que yo, definitivamente. No, los dos están muy él, bien. Pero nos conocemos de que teníamos 15 cuando, años. Cuando has dicho, me he pasado toda mi vida casada. Toda mi vida casada, milagro, sí. Por eso digo, no, por favor. O sea, yo, mi hija ya tiene 21, digo, no, por favor, ya no repito, ya que me no supero. Repito, así que no supero. No sé. Tú cuando cumplió 18 dijiste contra. Pero ya lleva 5 años con su enamorado. Yo quiero que viva. ¿Qué quieres que termine? No, no, oye, no, va a escuchar no, a tu no, hija. Lindo mi yerno es lindo. Ella es la mamá que le va a decir a su hija y a su hijo, no te cases. Que no vivan, te... no, sí, no, quiero, obvio. O sea, quiero que vivan, que tengan experiencias de vida, que viajen, que gocen, ¿no? ¿Sentiste por momentos que perdiste no, mucha sí, juventud? Claro, claro. Ah. O sea, yo me la pasé, encima los fines de semana trabajaba todo el día. Entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la Mauta. Grababa todo el salía en vivo todo el día y dormía toda la tarde hasta el día siguiente que volvía a hacer el programa. Entonces mis fines de semana, yo durante 6 años, en la época donde todos mis amigos salían, yo no salía. Claro. Y después hice o sea, mi... tú no has tenido la juventud de las discotecas, no, no, de la no. Juerga. Ahora, después ya... Ya, con... después, pero encima, ya encima después. A Tito le encanta bailar, así que yo ahí sí ya... Ya, pero digamos, eso es un después, o sea, sí, no era después, la edad... en el momento de donde claro, todas mis amigas se claro. Goleaban, yo no. Qué loco, ¿ah? ¿Eh? Sí, pues, es verdad.
Y uno no lo piensa cuando ve al personaje, ¿no? Sí, por eso yo a mis hijos, que son súper caseros, le digo, salgan, ¿qué haces sábado acá? Anda a bailar, ¿no? ¿Cuál es el, tengo que ir a la pausa, pero ¿cuál es el mayor consejo que les has dado a tus hijos, a los dos? Bueno, les sigo dando consejos y va a depender siempre de la edad que tengan, ¿no? Pero siempre les he dicho que sean felices, pero no pasando por encima de nadie. Que sean felices siempre, traten de ser felices, que siempre vean su felicidad. Pero sin atropellar, pero sin atropellar a nadie. Buen consejo. Ali, señora casada, eternamente. Eternamente casada. Voy a ir a la pausa. Me he hecho reír. Es que es verdad, desde los 18 está casada esta mujer. Y después de entraste, o sea... Un año estuve sola, pero en un año que no quería saber nada de ningún hombre, entonces... Ahí hubiera aprovechado. No era que un clavo a otro, no, nada. No, no. Ahí hubieras aprovechado. Pues. Sí, pues no quería. Ahora ya es tarde, porque tú no, y Tito son que, inseparables, encamotados totalmente. Y hacen una linda pareja. Gracias. Sí. Ya, vamos a la pausa. Regresamos con Almendra Gomelski. Muy bien, estamos entrevistando a Almendra. Escúchame, en ese programa hay una pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Almendra? Mis hijos. ¿Tus hijos? Sí. ¿Te costó tenerlos? No, pero me demoré, uh-huh. En buena hora, pero y siempre llegan por algo, pero sí, mis hijos son como... Es que creo que las que somos mamás vemos en ellos como el milagro, ¿no? Realmente. Sí, claro, o sea, pero como, es que en verdad es un milagro. Como además pueden ser tu espejo también, ¿no? Uh-huh. Todo lo que no te gusta de ti los ves en ellos y también reniegas con ellos para, sí, que no repitan algunas cosas. Correcto. Entonces, sí, es alucinante cómo aprendo de ellos un montón. Yo creo que ellos nosotros escogemos a nuestros padres desde antes de nacer. Sí. Y los hijos son como maestros, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Macarena, por ejemplo, ¿qué te ha enseñado a ti? Ay, ella es un espíritu libre. Siempre yo alucino con... O sea, pareciera que es cero responsabilidad, es muy responsable, pero no te da la impresión. Parece que ella está flotando. Como que fluye. Fluye en la vida. ¿Y tú no fluyes tanto? O sea, eres más aprensiva. Yo era mucho más... ¿Aprensiva? A su edad y todo, era mucho más como... Siempre estaba procurando... estar bien, que todo esté perfecto, que todo funcione. Estresada porque todo esté bien. Ella no, ella no se estresa por nada. Se estresa, pero por dentro lo maneja. Es un espíritu viejo en ese aspecto, que ya ha superado, me imagino, otras vidas. Yo creo mucho en eso. Pero, ¿tú crees en eso, en que tenemos varias vidas? Sí. Ah, yo también. Sí, entonces creo que es un alma vieja, creo que ya está superada de muchas cosas. Y es una niña muy sencilla, niña. Una joven. Muy sensible. Ella, yo creo que se comunica con los animales, tiene una llegada con la gente con la gente que tiene necesidades y siempre está con una sonrisa, con el mejor consejo, pero sin estresarse, fluye en la vida. O sea, es una gran maestra. ¿Y cuándo aprendiste tú a soltarte? A decir, ok, nada, no tiene que ser todo perfecto, todo está bien. Mira, cuando nacen mis hijos, por eso creo que es un milagro, porque cuando nacen mis hijos yo entiendo que no hay nada peor que les pueda pasar algo a ellos. Cierto. ¿No? Entonces, ahí yo digo, no llego, no pasa nada. Porque encima yo soy puntualita. Entonces, si llegaba tarde, me estresaba. Si no ¿estabas podía en odiosas cuando...? ¿En dónde? Sí, claro. En odiosas. Cuando estás embarazada. Cuando nace, caes embarazada. Caigo embarazada. Macarena y luego Rodrigo también, 10 años estuve en odiosas. Claro. Que los dos. Lindo programa también. Sí. ¿Y Rodrigo? ¿Rodrigo cómo es? Rodrigo es todo lo contrario. Rodrigo también es un viejo, pero un viejo en sus costumbres, en todo. Rodrigo es igual a mi papá. Igual, camina igual con las manos en los bolsillos, y yo estoy como mi mamá detrás del, sácate las manos en los bolsillos que te vas a caer. Es como no uno repite a veces cosas, ¿no?
Es igual, investiga todo. Mi papá investigaba todo, era inventor. Rodrigo es matemático, investiga, todo lo sabe, todo lo sabe. Con él discuto mucho más, porque es ya claro. Rodrigo, basta. O sea, no. Pero, ¿por qué? Eso. Porque lo digo yo, Rodrigo, basta. Y porque lo digas tú, mamá, no es suficiente. O sea, no me falta el respeto, pero sí me dice no es suficiente. Yo le iba a decir eso a mi mamá. No, nos cruzaba. O sea, no había fuga. No, no, pero entiendo. Él es como que busca los argumentos. ¿El por qué de las cosas? No busca la imposición. No se queda con eso. Claro. Cosa que también es muy bueno, porque en la vida no te puedes quedar con lo de arriba. Tienes que ir más allá. Y tú como periodista lo sabes. Sí, tienes que ir al fondo de las cosas, ¿no? Pero además qué rico que te interpele, o sea, que busque tus propios... Siempre, de chiquito. Uh-huh. Entonces eso también me da la tranquilidad de saber que es un chico seguro, que está bien, que esté solo, no pasa nada, ¿no? Pero te habrá costado soltar eso cuando se fue a España. Ah, no, mira, se fue en un momento donde yo no lo pude llevar, lo llevó Tito. Yo estaba con todos los nervios del estreno de Planchando el despecho el año pasado, que es una obra que ha requerido de mí muchísimo, de cada una de nosotras, de miedos personales, de cantar en vivo, en público, canciones que nunca había cantado, físicamente, que requería mucho. Estaba tan concentrada en eso que se fue, bueno, y sí, pero se fue con Tito, o sea, de alguna manera es como que se fueron de viaje los dos. Cuando regresó Tito... Sin él. Para él también, para Tito fue difícil dejarlo recién a ella solo. Para los tres, para los cuatro fue difícil recién cuando Tito volvió. O sea, nosotros tres en casa, faltaba alguien y él solo allá, ¿no? Ese proceso es increíble porque yo lo comparto en mis redes y no sabes la cantidad de mamás que andan en las mismas con sus hijos. Además se dio un tema político complicado en la época en que todos los chicos se quisieron ir de viaje a estudiar fuera, porque los que pudieran, ¿no? Y los que no también se fueron a trabajar o trataron de salir del país. Mucha fuga de talentos. Entonces es una pena, esperemos que vuelvan en algún momento. Ojalá. Con todos los conocimientos. Pero ese momento debe ser complicado, porque sueltas, ya sabes que no el va a... El nido vacío es... Oh, por eso te digo, aprovechalos ahora que están chiquitos, porque el nido vacío es bien fuerte. No sé, ¿cuál fue tu mantra con tu hijo cuando se fue? ¿Qué le dijiste? O sea... Si tú quieres regresar, ten la tranquilidad de decírmelo y vuelves. Regresar. O sea... No hay nada que no tenga solución. O sea, si te arrepientes, no vas a llegar y me vas a decir, quiero volver. No. Pásala, que sea duro también, porque las cosas duras son las que enseñan. Los momentos fáciles y divertidos son para vivirlos y disfrutarlos. Total. Y para solamente darte fuerzas para lo que viene, porque seguro va a ser difícil. O sea, ¿tú eres de las personas que cree que todo tiene solución? Todo es por algo. Y todo tiene solución en la medida que tú quieras solucionarlo. Porque si te quedas en el dolor siempre, no vas a superarlo nunca. Pero la vida tiene... Hay que dar vuelta con el mundo. El mundo gira y tú tienes que girar al compás. Si te quedas en tratar de en la felicidad, que es donde nos queremos coger todo el tiempo, no es natural. No es natural. Tienes que seguir. Y se viene lo difícil, pero tienes que seguir, porque lo difícil también va a pasar en la medida que no te agarres de lo difícil. Y generalmente tendemos a querer sufrir, somos de lamentarnos todo el tiempo. Uh-huh. Que se hace frío, ¡ay, que hace frío! Que se hace calor, ¡ay, hace calor! Todo el día nos quejamos. Somos quejones por naturaleza. Entonces tenemos que tratar de vivir el ahora, por eso no siempre vuelvo a eso, de vivir el ahora. Entonces... Si la pasas mal, te va a enseñar la vida. Claro. Ahora, si ya te arrepientes de la carrera que estás siguiendo, si de verdad extrañas demasiado y no quieres seguir allá, pues te vuelves. No pasa nada. Me encanta. Claro, les he dado libertad. Siempre y también... se puede volver a empezar. Siempre. Siempre. No importa la edad que tengas. A cualquier edad. Sí. Ya. Vamos a ir a la pausa. Me encantó, porque imagínate, la no solo le da libertad, pero también le da seguridad. Seguridad de que si se equivoca, ahí va a estar la mamá. Sí. Claro. Ya, pero yo quiero hablar de tus vidas. Ah, ya. O sea, ¿crees que has tenido varias sí, vidas? Sí, claro. Ah, no, eso me encanta. Ya. Uh-huh. Vamos a la pausa. ¿En qué vida está hoy Almendra? ¿En la 7, en la 4, en la 3, en la 2? No lo sé. Después de la pausa lo vamos a resolver. Ya regresamos.
Bueno, vamos a terminar el programa Vida y Milagros con Paola Almendra. Omelsky Duarte, ¿no es cierto? Y ha dicho que ella está convencida de que su hija, por ejemplo, es un alma vieja, me has dicho, porque ya debe haber superado varias vidas. Ok, entonces tú crees en la reencarnación. Sí. Ah, qué interesante. Y sí, haces, sí creo. ¿En qué vida estás? Yo creo que soy una vida vieja, que he pasado por varias también. Porque creo que desde chica sí he sido la vieja, ¿no? O sea, como muy madura para mi edad. Siempre he tomado como... Muy centrada. He tratado de tomar las decisiones correctas. Me he equivocado muchas veces. Y ahí es donde aprendes. Pero pero sí he tratado siempre de ser muy consciente, muy... Sí. Entonces creo que sí he pasado por cosas. O sea, ¿tú crees que la gente que está en tu entorno, nada es casualidad? No, nada. Nada es casual, ni la persona que pasa un ratito por tu costado. Esa persona que a veces pasa en el carro y se cruza y la quieres matar, tampoco es casual. Algo te ha hecho sentir. Todo aquello que te haga sentir algo, sea bueno o malo, no es casual. Por algo. ¿Y entonces crees que tus hijos te eligen? ¿Crees que con Tito... También la vida nos volvió a juntar. Nos volvió a juntar por algo, claro. En el momento hubiéramos podido salir. De hecho, yo fui pareja de él, de alférez, de la Marina. Y no, éramos amigos nomás. Cuando eran chibolos, sí, cuando claro, eran chiquillos. Yo tenía 17 años. Y él estaba en la Marina. Y tú fuiste su pareja de promoción. De promoción. Correcto. Pero porque éramos amigos. Por eso, en ese momento no existía Marcelo, no existía Nubeluz. Nada. Ni nada. Tú eras la vecina. Sí. Ya. Y no pasó nada, ni siquiera un piquito, porque éramos amigos. Y él no Pero quería. ¿Te gustaba? Me gustaba. Claro, y él también. Churro, cuando, de hecho, cuando estábamos entre patas, todo el mundo conversaba muy bien. Pero nos quedábamos solos y mudos los dos. Sin embargo, me invitó a la fiesta porque iban otros amigos y amigas y porque la pasábamos muy bien juntos como amigos, bailábamos y todo. Pero de ahí. Y no hubo nada esa noche. No hubo nada, nunca. Entonces, cuando yo empiezo a salir con mi anterior pareja y él también tuvo los mismos años que yo estuve casada, él estuvo con enamorada. ¿Los mismos años? Sí, muchas cosas casuales. Entonces, y yo termino ese año, él también, y nos volvemos a encontrar con todo el grupo que me había dejado de ver en ese entonces. Y volvemos a salir como si fuéramos patas de toda la vida. ¿Con los patas del barrio? Del barrio. Ya. Y entonces ahí nos volvemos a ver, es por algo, ¿no? No es casual. Ya, pero nos volvemos a ver, es que ya él de frente, al menos. Claro, nos volvemos a ver, empezamos a salir, a bailar de nuevo, a conversar, nos pasabas horas conversando. Y ¿dónde estabas en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo el programa en el Canal 2, Almendra. Ajá. Y bueno, él ya sabía lo mega famoso. Ah, no, sí, claro. Obvio. Sí, sí. Ya, ¿y lo manejaba bien? ¿O era celoso de tu carrera? No, nunca. Nunca. Siempre hemos sido muy... Eso es lo bueno. Que en mi anterior pareja éramos... Todo el tiempo él estaba conmigo. En esta relación siempre hemos sido muy conscientes de la individualidad. Él por su lado, yo por el mío, y juntos somos increíbles. Pero siempre súper manteniendo nuestra Correcto. Profesión, nuestros amigos, nuestras salidas con nuestros amigos. Sí. ¿Y al cuánto tiempo de volver a juntarse se enamoran? Y ¿Al cuánto tiempo se casan? Bueno, hemos vivido juntos hasta que yo me casé embarazada de Rodrigo ya. Ah, tú te has casado. Sí. O sea, has vivido en pecado. Hemos vivido en pecados como 8 años. Y de ahí ya nos casamos. ¿Te casaste con Rodrigo? Embarazada de Rodrigo de 4 meses. Y Macarena vestida igual que yo, chiquitita. ¡Ay, me muero! Sí, una belleza. Vemos el video. Siempre que nos peleamos, vemos el video. Y nos volvemos a enamorar. Ya, hay que ver el video para recordar cómo era. ¿Y por qué te casaste con Tito? Porque, a ver, siempre... Yo creo que es un hombre íntegro. Es un hombre con valores increíbles. Es un buen papá, siempre tiene la palabra exacta. Él es muy, muy así. Y no es que sea así aburrido, no. Es tranquilo cuando se enoja, Dios mío. No, claro, pero te da paz. Pero me da mucha seguridad. Paz. Equilibrio, ajá. Sí, mucho equilibrio. Yo soy más... Y a veces me voy por ahí. Entonces los dos, ¿no? Tanto a veces él necesita salir de esa zona y estoy yo. Yo necesito paz y está él. O sea, sí somos una buena pareja. Un buen equipo. Sí.
Porque claro, casarse por segunda vez... No ya, es fácil, ojo, no. Y nos hemos peleado muchas veces. No, seguramente. Pero ahí estamos, o sea, se habla, se conversa, hay amistad y admiración. Sí, hay humor, nos reímos bastante. No, ya tienen 28 años sí. Juntos. Toda una vida. Es toda una vida. Sí. ¿Y le falta algo hoy a tu vida? ¿A tu presente? ¿Hay algún pendiente? Hoy, ahora, en este momento, hablando contigo, no. Tengo un poquito de hambre, nada más. Pero no le falta nada. ¡Me encanta! No, gracias, Almendra. Es la primera vez que un invitado me dice, tengo un poco... No, cuando termine el programa te voy a invitar a algo. No. Estoy a dieta, tengo que entrar en el vestuario. Estás regia. Escúchame, voy a terminar el programa, pero no hay como... ni arrepentimientos, ni pendientes. Estás tranquila, en paz en contigo. Paz. Sí, sí. Bueno, eso es bastante, querida. ¿No? Es encontrar bastante. Ese equilibrio, ese momento sí, zen. Sí, es que no me pongo metas. Nunca he sido de ponerme metas a largo plazo. Siempre me pongo cosas que pueda lograr. O sea, si tú me dices, ¿qué? ¿Cómo te ves de acá? No me veo. No me quiero ver. Quiero simplemente ir con la corriente, surfeando. Claro, y ahora estás concentrada en... Ahora este año es full chamba y estoy feliz con lo que está saliendo. No sé qué me depare el destino el próximo año. Pero te va a encontrar pero dispuesta. Me encanta alegre. Sorprenderme, sí. Qué lindo. Bueno, escúchame, que te siga sorprendiendo la vida. Pero planchando el despecho. Planchando el despecho y por favor, en Nube Luz. En la despedida de Nube Luz. La despedida de Nube Luz, espero ganarme el cono. Claro que sí, te lo sé, bailaré, cantaré, haré algo. Pero, Almendra, que te vaya muy bien. Gracias. Me alegra verte bien, llena de salud, de luz. Gracias. Y de serenidad, que eso es demasiado, es un estadio mayor. Sí, hay pero que como tener has paz. Dicho, quizás lo hay has logrado porque no te quedas sujeta al momento de dolor o al momento de la ley, sigues fluyendo. ¿No? Sí, hay que soltar. Hay que soltar. Muy bien, saludos a Tito y a sus gracias, hijos. Reina. Bueno, tengo que terminar el programa. Me encantó entrevistar a Almendra Gomelsky. Has dicho tantas cosas bonitas en esta entrevista. Pero me voy a quedar con el que hay que soltar y hay que fluir con estas grandes lecciones que le ha dado su hija Macarena, ¿no? Y ella misma, hace rato que ha soltado, no se ha quedado ni en el dolor, ni en la felicidad, y simplemente sigue trabajando y sigue encontrando su propia vida y está. Y por eso es que tenemos a Almendra para rato. Así que nada, hagan lo mismo en casa. Se van a encontrar con muchas sorpresas, como dice ella. Que estén bien, nos volvemos a encontrar en otro episodio con otro personaje.